todos, buenas tardes. Estamos con iniciar nuestra sesión de hoy. Vamos a dar unos segundos más para que se conecten otros emprendedores y arrancamos. Muy bien, buenas tardes emprendedores, estamos sumamente emocionados por contar con su presencia. Mi nombre es Alejandra Fiumara, soy instructora de la Coordinación de Emprendimiento e Innovación y a nombre del ICATCAM quiero darles la bienvenida a esta nueva sesión en este su espacio de emprendedor a emprendedor. Esta tarde contamos con la participación de Octavio Ceballos García, quien estoy segura logrará motivarlos a través de su experiencia. Como ustedes saben, Zoom nos permite disponer de 40 minutos, así que para hacerlos provechosos, les pedimos de favor que sus micrófonos permanezcan en silencio. Siéntanse libres de compartir sus comentarios y dudas en el chat. Al finalizar la participación de Octavio, podrán activar sus micrófonos y dispondremos de unos minutos para comentar, retroalimentar y resolver dudas. Si el tiempo no fuera suficiente, se abrirá una nueva sesión con el mismo ID y la misma contraseña y así cómodamente podremos realizar esta actividad. Pues bien, no me queda más que darle la bienvenida a Tavo. Gracias por compartirnos tu experiencia. Adelante, Tavo. Muchas gracias, Ale. Buenas tardes a todos, empresarios. Espero estén todos muy bien. Mi nombre es Octavio Ceballos, todo el mundo me conoce como Tavo Ceballos. Yo llevo 4 años en ventas y actualmente soy asesor patrimonial o agente de seguros. Les cuento sobre mí un poco. Yo estudié ingeniería eléctrica y la verdad es que me gusta mucho. Desde pequeño me gustó la construcción y eso llevó a que a temprana edad dirigiera y supervisara una obra eléctrica en un complejo habitacional con golf aquí en Campeche, las afueras de Campeche. Me encantaba, estuve ahí 2 años, el proyecto era 80% en campo, 20% en oficina, pero como todo lo que empieza tiene que acabar, terminó la etapa, terminó el proyecto y me vi en la necesidad de buscar otro empleo. Así que estuve buscando, vi nuevas opciones y terminé como vendedor de autos nuevos. Ahora, ¿qué hace alguien dedicado a la construcción vendiendo carros? Honestamente, en ese momento no lo sabía. Lo que sí sabía, como muchos de los que me están viendo emprendedores, era que tenía que llegar a fin de mes. Así que en primera, no sabía ni de carros ni de ventas, empecé a leer todas las infografías de los vehículos, pero sobre todo a aprender a vender. Y es que desde pequeños, como muchos, yo vendía desde guayabas hasta cremas y lo hacía por gusto. Pero ahora existía algo más. Si yo no vendía, literalmente no tenía para comer. Así que empecé a hacer lo que yo recomiendo cada vez que abro la boca con alguien en mis asesorías personalizadas. Y es, invierte en ti. La razón es muy sencilla y es la más poderosa. Tú, empresario, tú, empresaria, eres el activo más importante de tu empresa. Si tú no existes, pues no hay empresa. Así que empecé a tomar una cantidad absurda de cursos, webinars y reuniones como las que tienen en la pantalla, de manera gratuita.
Y una vez que se terminaron esos cursos, webinars y reuniones gratuitos, los empecé a pagar. Y de todos aprendí algo invaluable, algo que quiero compartir con todos ustedes hoy porque a mí me ha ayudado y sé que les va a ayudar a todos ustedes. Y es que cuando existe una idea, un proyecto y una meta, el emprendedor tiene clavado en la mente que no debe existir ni el miedo ni la duda. Y si existe miedo o duda, quiere decir que esa meta no es lo suficientemente grande para ponerla a trabajar. Cada vez que emprendamos hay que quemar los barcos. Importante. Les explico. En el año 335 a.C., Alejandro Magno iba a conquistar Fenicia. Cuando atracaron en las costas de Fenicia, se dieron cuenta de que sus enemigos les ganaban en número por tres. Cada soldado de Alejandro tenía que derrotar a tres soldados más. Y humanamente pasó lo que nos hubiese pasado a muchos de nosotros. Se derrotaron antes de pelear. Así que Alejandro hizo algo que quedó escrito para toda la historia en todos los libros de liderazgo del mundo. Y es que se bajaron del barco y él mandó a quemar sus naves, sus barcos. De tal forma que no había de otra. O ganaban, o peleaban y ganaban, o morían, tal cual. Y les dijo que si ellos querían regresar a sus tierras, a sus casas, con sus familias, con sus hijos, tenían que ganar. Y pasó. Ganaron y regresaron a sus casas, ahora en los barcos fenicios. Es por eso que no existe cualidad más importante para un emprendedor que la actitud. Siempre se gana o se aprende. Hay que quemar las naves en todos nuestros emprendimientos. Y es que no importa qué tan bueno sea tu producto, no importa qué tan bueno sea tu servicio, si tu actitud, tus pensamientos no son buenos, literalmente no vas a vender. Y pasa al contrario. Si tu actitud y tus pensamientos son positivos, son de éxito, eso es lo que vas a cosechar. Éxito. Lo único que un emprendedor puede controlar es su pensamiento. Porque las circunstancias externas no son tu responsabilidad. Nadie de los que está aquí presente pidió que exista una pandemia. Nadie pidió que exista una tormenta hoy. Nadie ha pedido los cambios de gobierno, las subidas del dólar, las caídas de la bolsa. Nada de eso lo controlamos nosotros. Lo único que controlas es lo que sale y lo que entra de nuestra mente. Porque en lo que te enfocas se expande. La mente acepta las órdenes que tú le des, nunca las genera. Si tú todos los días piensas que por la pandemia no vendes, por el clima no vendes, porque las personas no quieren salir a gastar su dinero, no quieren salir de sus casas, ese día vas a encontrar a personas que no quieran gastar su dinero y que no quieran salir de sus casas. Tal cual. Y al contrario, si en la mañana nos despertamos con una actitud agradecida y nos enfocamos en que podemos vender y que seremos exitosos y que alguien nos va a comprar a pesar de la pandemia, a pesar de la tormenta, a pesar de que no podemos salir de la casa, a pesar de que no queremos gastar dinero, nos van a comprar, encontraremos personas que nos compran. Literal. Ahora, regresando a mi historia, yo avanzado en las ventas, me di cuenta que en realidad mi vocación no era construir. De eso ya me había dado cuenta antes. Pero tampoco
era vender. Comprendí, y honestamente con la mano en el corazón se los digo, que lo que me llenaba de felicidad era ayudar. Entre más ayudas, entre más das, más tienes. Así que en vez de vender un carro, me centraba en ayudar a las personas a tomar una decisión tan difícil como lo es comprar un carro, a pesar de que no me compraran a mí. Y aún así de eso, me llenaba. Y aparte de llenarme a mí, llenaba mi bolsillo. Y empecé a cambiar los libros de ventas por libros de ayuda y de PNL. Y empecé a buscar algo que en realidad ayudara a una familia. Porque si bien yo lo puedo ayudar ayudando a comprar un carro, lo cierto es que el carro es un gasto. Siempre se devalúa y nunca recuperas lo que tú invertiste. En cambio, me di cuenta que en México, un país con 126 millones de habitantes, solo el 16% de las familias mexicanas cuentan con un ahorro de vida. Un ahorro de vida, un seguro de vida, es una herramienta financiera que sirve para que tu familia no caiga en la pobreza. Cuando el miembro más activo económicamente sufre una invalidez o fallece. Yo literalmente conozco personas y familias, y sé que la mayoría de los que me está escuchando conoce personas y familias que ante una enfermedad, ante una invalidez o ante un fallecimiento han tenido que vender carros, casas, ranchos, empresas, propiedades, y en el mejor escenario han logrado salvar la vida y se quedan sin patrimonio. En el peor escenario, no hay nada que vender y existe una deuda, se hacen de una deuda. Sé que conocen a alguien así. Y es un riesgo que tenemos todos los seres humanos. Pero ¿saben qué es lo peor? ¿Qué es lo más complicado de todo esto? Es que un ahorro o un seguro de vida no es caro. Está comprobado que un mexicano promedio gasta alrededor de 20 mil pesos al año en gastos hormigas. Estamos hablando de sabritas, café, galletas, helados, cigarros, cervezas. Todo tu sencillo al año son 20 mil pesos. Si se utilizara ese dinero, o por lo menos parte de ese dinero, para proteger a tu familia, literalmente los salvarías. Hoy por hoy, uno de cada 10 mexicanos está protegida su salud. Yo conozco personas que ahora con el COVID han tenido COVID y han pagado para salvarse 300 mil pesos. Y otra cosa, el 77% de los mexicanos no tienen un plan personal de retiro, independiente de su Afore. Ahora, hoy por hoy existen muchos planes personalizados para todas las personas que quieran contratar un seguro. Antes se pensaba lo siguiente, les explico. Antes se creía que yo pago, y cuando se cumple mi siniestro, que es fallecer, toco madera, en ese momento se le da el dinero a la persona que yo escoja. Eso era antes. Existen aún esos seguros, pero ahora hay otros planes. Por ejemplo, nosotros aportamos nuestro ahorro, que por cierto no se hace en pesos, para poder blindar nuestra capacidad económica. Aportamos una cantidad durante un tiempo específico y después de ese tiempo específico, si no se cumplió el siniestro, que es fallecer, se regresa el dinero como una inversión. Y tu seguro de vida queda vitalicio para que el día que sí se cumple el riesgo, porque vamos a llegar a ese día, en ese momento se le da de nuevo ese dinero a la familia. Así que lo que yo y mi empresa hacemos
es proteger la vida a corto plazo, mediano y largo. Hacemos planes de ahorro para diferentes temporalidades y hay unos que son específicos para la mujer. Hay seguros para garantizar la educación universitaria. Planes de vida con inversión y ahorro para el retiro con deducibilidad o sin deducibilidad. Esto lo elige la persona. Ahora, no fue nada fácil pasar de vender carros a vender seguros. Les explico. Para que tú puedas vender un seguro o mediar entre una aseguradora y el asegurado final, lo primero que hay que hacer es tomar una capacitación. Normalmente, o la capacitación que yo tomé, se hizo en otro estado. Así que yo tuve que pagar mis viajes, mi hospedaje y mi comida. Una vez terminada la capacitación, tienes que ir a una rama de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se llama Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Pagar tu cédula, pagar tus exámenes, presentar tus exámenes y aprobarlos. Una vez que los apruebas, en ese momento ya puedes decidir con qué aseguradora quieres trabajar. Específicamente, mi empresa y yo trabajamos con Seguros Monterrey por varias razones. La primera, la más importante, es que es una empresa mutualista. Esto quiere decir que, en pocas palabras, no tiene dueño, que tiene un consejo de administración y que todos sus recursos los reinvierte. También eso hace que la empresa no sea una empresa pública. Así que todos los cambios bursátiles, que si se cae la bolsa, que si sube el dólar, que si pasa la pandemia, todos esos cambios, esas circunstancias externas que a otras empresas sí afectan, a Seguros Monterrey no, porque es una empresa privada. Tanto es así que la fortaleza financiera, lo pueden ver en la parte de abajo del slide, la han considerado como superior, excepcional y sumamente fuerte. Aparte de que tiene más de 170 años en Estados Unidos. Y aquí en México tiene 80 años. Este mes cumple 80 años. Lo más importante de esta empresa también es que solo se concentra en la vida de las personas. Para mí y para la empresa es lo más valioso que puedes tener. Incluso más valioso que tu carro, más valioso que tu empresa, tu emprendedor, más valioso que todo. Lo más importante es proteger tu vida. Así que solo hace la protección, el ahorro, la salud y el retiro. Y aquí en México, la Conducef la ha puesto, la ha rankeado entre la número uno como las aseguradoras con el índice de reclamación más bajo. También la ha rankeado como la número uno con el IDATU más alto. El IDATU es un número, es un dato numérico que hace que las empresas financieras revisen la atención que tienen con los usuarios cuando presentan una queja. Y Seguros Monterrey está en la número uno. Es por esa razón que yo solo trabajo con Seguros Monterrey. Brindo seguridad económica para su familia, se preserva tu patrimonio, revisamos estrategias de retiro, se crea un fondo para la educación universitaria, se da seguridad de contar con un capital en caso de una invalidez permanente y se ayuda a crear ahorros para metas específicas. ¿Qué se tiene que hacer para lograr protegerse? Lo primero es tener finanzas sanas. Eso es lo más importante. Y eso es lo que yo hago para ayudar a las personas. Tengo una sesión por Zoom a todas las personas y les ayudo a revisar sus finanzas, a ordenar su relajo financiero y poder así ver la oportunidad de estar protegidos e invertir al mismo tiempo con una protección de seguros. Así que en conjunto con el ICATCAM voy a regalar para todos ustedes 10 sesiones gratis por Zoom. Voy a fijar al final de la plática mi nombre y mi número y ahí me pueden dar sus datos, su nombre, su número y su correo electrónico
y lo más importante, que lo vieron a través del CAM, del CAD-CAM, para hacerle válida la asesoría. Ahora, otro consejo que quiero darles es que hoy por hoy la nueva normalidad nos va a afectar a todos. Así que es importante que el objetivo que ustedes tengan, lo que vendan, marketing, pasteles, cortes de pelo, el objetivo que se pongan semanalmente no se mueva, solo cambien la forma. En mi caso, hemos digitalizado el 95% de la comercialización y todo se hace por el teléfono o la computadora. Y si aún tú no has subido tus productos o servicios a las redes sociales, no te tardes más. Súbelos. Súbelo a Facebook, a Instagram, hazte un TikTok donde digas cómo funciona tu producto, qué necesidad cubre, pero lo más importante es que no vendas por redes sociales. Comparte, da, regala información de tu producto. Cuando tú des, en primera vas a ser más feliz y luego vas a recibir más. Esto es una ley de la naturaleza. Entre más das, más recibes. Otro consejo es la prospección. En el tema de la prospección, siempre habla de tu producto o tu servicio, con quien estés, no importa. Y cuando tú des tu producto y tu servicio, pídeles a tus clientes y amigos que te recomienden. Aquí viene la contraparte. Cuando tú ya diste, ya tienes la posibilidad de que te den, de pedir. Es cierto que los buenos productos y los buenos servicios se recomiendan solos, es cierto. Pero te aseguro de que si pides a alguien que te recomiende, lo va a hacer. Porque para pedir, primero hay que dar. Espero y agradezco de todo corazón al ICAT que me dio un espacio para hablar con todos ustedes. Les agradezco el tiempo. Ya les di varios tips el día de hoy, con que hagan un 1% más de hoy, con que hagan un 1% más, hoy para mañana serán un 1% mejores. Les deseo mucho éxito esta semana, me deseo mucho éxito esta semana y hemos apartado un tiempo para responder alguna pregunta que surja. Muchas gracias, Tavo. Excelente participación, perdón. Muchas gracias por compartir tu experiencia y este mensaje tan motivador. Ya saben, emprendedores, vamos a iniciar, vamos a contar con unos minutos para poder resolver dudas, para poder exponer sus ideas. Y quisiera, Tavo, compartirte dos dudas que me hicieron llegar. Recordemos, antes de compartir las dudas, que tenemos 40 minutos disponibles, vamos llegando a los 30 minutos. En caso de que el tiempo no nos alcance y se corte la videoconferencia, vamos a iniciar otra con el mismo número de ID y la misma contraseña. Muy bien, te comparto estas dos dudas. La primera, ¿cuánto cuesta un seguro de salud? Y la segunda, ¿qué seguro nos recomiendas como emprendedores? Ok. La primera es muy sencilla. Todos los seguros se basan en dos factores: la edad y el sexo, y la salud que tenemos al momento de contratarlos. Por ejemplo, para hacer la respuesta más sencilla, una persona de unos 32 años saludable, aproximadamente le costaría unos 30 pesos, entre 30 y 31 pesos diarios, un seguro de salud con una bolsa o una suma asegurada de 110 millones de pesos. Y en el caso de la otra pregunta, para nosotros, para mí,
lo más importante en cualquier empresa, en cualquier emprendimiento, es el empresario, independientemente del producto o el servicio. Así que lo más importante y el activo más valioso que un empresario puede tener es su vida. Y eso es lo primero que hay que asegurar. Una vez que tú ya estés seguro y que el pilar de tu familia y de tu negocio esté seguro, en ese momento podemos buscar otras alternativas para proteger ahora tu negocio. Muchas gracias, Tavo. Emprendedores, pueden compartir sus dudas en el chat o también pueden activar sus micrófonos y mencionarlas. Nos dice Bere, qué interesante, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Pregunta Beto Virués, ¿qué recomiendas? ¿Vender en redes sociales o hacer una página como Shopify? Ok, en las redes sociales sirve para compartir información. Tal cual las ventas en redes sociales no existen y es muy complicado. Tú no te metes a las redes sociales para comprar, sino para buscar. Entonces, mientras tú más des información sobre tu producto o servicio, entonces la persona va a acercarte a ti y poder vender. Excelente. Gracias, Tavo. Otra duda de María. ¿Cómo resuelves los no? No necesito un seguro, no tengo tiempo, no me interesa un seguro, etcétera. Bajo estas condiciones de no, ¿cómo fijas tus metas semanales? Quiero agradecerle a María por poner esa pregunta, me encanta. Como dije, parte del speech, todo está en lo que te dices aquí. Yo no controlo, yo Octavio, no controlo la respuesta de la persona con la que estoy platicando. Cada vez que yo platico con alguien y le digo que existe un riesgo para él, para mí, para todos, en el cual nuestra familia puede quedar desprotegida y la persona dice que no, yo no lo controlo. Yo cumplo con dar y en algún momento va a recibir. Ahora, ¿cómo me fijo mis metas semanales? Se fija por un esquema de estadística. La estadística existe y está puesta La estadística está puesta para que tú trabajes sobre ciertos parámetros. Y cada vez que te digan no, cada vez que te digan no, te estás acercando a un sí. Por eso hay que abrazar los nos. Si tú dices, quiero vender un seguro a la semana, entonces vas a trabajar sobre una estadística que te permita vender un seguro a la semana. Y eso implica que te den 30 nos y que al final te den un sí. Podemos platicar en privado si quieres. Pregunta que si vendes miedos. No, nunca se vende miedo. Lo cierto es que se compra por miedo. Eso es cierto. Lo que tú compras se compra por miedo, pero no se vende el miedo. La gente no quiere morir. Yo no quiero morir. Estoy seguro de que nadie quiere morir. Entonces, lo que se vende es protección y seguridad en tiempos de incertidumbre. Excelente. Gracias, Tavo. ¿Alguna duda más? Jóvenes, señoras, señores, recuerden, están en pantalla los datos de Tavo, su número de contacto. Tavo va a apoyar a los emprendedores para resolver algunas dudas y para que puedan recibir alguna asesoría. Pueden dejar sus datos en el chat o pueden enviarle un mensaje directamente. Pregunta Bere, está por finalizar el tiempo. Si queda alguna otra duda, repito nuevamente, volvemos a iniciar sesión con el mismo ID y con la misma contraseña. Pregunta Bere, ¿puedo protegerme como emprendedora algún seguro en particular? Sí, sí se puede. Específicamente existen planes diseñados para la mujer que, aparte de proteger la vida, que es lo más importante,
también protegen la salud, es un seguro conjunto. Y al mismo tiempo que protege la vida y la salud, es una inversión, de tal forma que pasado cierto tiempo, si tú eres joven, pasado cierto tiempo, se te regresa tu dinero con todo e inversión, si nunca se llegó a ocupar un siniestro. Gracias, Tavo. ¿Alguna duda más? ¿Alguien que quiera participar? Recuerden que pueden desactivar sus micrófonos y platicar con todo, con toda confianza. Dice María Esther, interesante el último punto. Gracias, María Esther. ¿Alguna duda más? Carlos Román, ¿en qué tipo de moneda haces las inversiones? Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Carlos. Muchas gracias. Eso es importante. El peso, a través de toda su historia, siempre se ha ido devaluando. Entonces, personalmente no recomiendo nunca invertir en pesos. Nosotros invertimos en dos monedas, en dólares y en UDIs. La UDI es una moneda de inversión que creó Banxico, el Banco de México, y que ha ido creciendo conforme a la inflación. Entonces, eso hace que tu seguro, que tu inversión, quede blindada al momento de devolverla. Gracias, Tavo. ¿Alguna otra duda, emprendedores? ¿Algún comentario? Recuerden que esta es su casa, esta es su sesión. Todos los comentarios son bienvenidos. Ok, parece que ya no hay más dudas. Excelente. Muy bien, pues Tavo, no me queda más que agradecerte por tu tiempo y felicitarte por esta charla tan clara, por esa experiencia que el día de hoy nos compartes, tan motivadora, a mí me encanta. Creo que eres un joven muy luchón, con mucha energía y mucho positivismo, y eso me encanta. Creo que es clave la actitud para poder ser emprendedores exitosos. Muchas gracias a todos, emprendedores. Recuerden que pueden contactar a Tavo directamente y a las personas que nos hicieron el favor de enviarnos o dejarnos sus datos, Tavo se comunicará con ustedes. Muchísimas gracias. Queden pendientes de nuestras próximas sesiones y de nuestros próximos eventos. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Tavo. Gracias a todos. Excelente noche, excelente semana. Igualmente. Hasta luego todos. Gracias. You want dance?